Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Casi ya estamos terminando de revisar lo que podemos hacer con Seaborn. Entonces vamos hoy a continuar, vamos a hablar sobre regresión, un poco sobre qué podemos hacer, cómo podemos hacer regresión en Seaborn. Y pues ya hablando de regresión, de una vez vemos algo sobre estimación y barras de error, ¿no? Ok, entonces vámonos a la computadora a trabajar y continuamos. Vamos a cargar las bibliotecas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con estimación. Vamos a cargar nuestros datos de ejemplo. En este vamos a usar el de las propinas. Vamos a usar la función regplot. Entonces regplot nos va a mostrar el pues qué relación van guardando las columnas, ¿no? Entonces en este caso del lado horizontal vamos a poner el total de la cuenta. Y en la vertical queremos ver pues el monto de la propina. ¿De dónde iba a agarrar la data? Y luego ya esto, ¿no? Ahí tenemos la cuenta total contra el porcentaje que dejaron de propina, tomado de los datos estos que pusimos como propio. Ahora,
Vamos a compararla con esta otra función que es lmplot. Usamos esto mismo. Entonces, lmplot es una función de los axes. Perdón, regplot es una función de los axes y lmplot es una función de figura, ¿no? LM es de linear model, entonces lo que vamos a hacer aquí es tratar de hacer la regresión lineal, pero con un modelo lineal que se aproxima a los datos, ¿no? Y en el otro tiramos la lineal que corresponde y vemos qué tanto se ajusta, ¿no? Ok, entonces, digamos, las figuras se parecen mucho, nada más que el proceso que están haciendo son procesos distintos, ¿no? Ok, podemos hacer también. Vamos a continuación a usar de varias formas lmplot. Entonces, vamos por ejemplo a ¿qué tal si comparamos el tamaño de la mesa, es decir, cuántos comensales eran, con el monto de la propina, ¿no? Ahí está, ¿no? Y aquí nos las pone todas enfiladas, pero si volvemos a copiar esto. Y le pedimos esta opción de XJitter 0.5, perdón, 0.05. Ya nos muestra un poco más exactamente dónde andan, ¿no? Podemos a ver otra vez con este mismo. Podemos dar un estimador, ¿no? Para los que han estado siguiendo los videos de estadística, pues hemos estado jugando con estimadores y un estimador más o menos usual es la media, ¿no? Entonces vamos a cargar la función min que viene en NumPy. Ahí está. Entonces ahí nos muestra el estimador y las barras de error, ¿no? Entonces hay algunos datos que sí ajustan más o menos bien en la media, pero otros se salen completamente, ¿no? Incluso todo el error está lejos del estimador lineal, ¿no? Ok.
vamos a cargar otro conjunto de datos que se llama Anscombe. ¿Qué es lo que tiene esto? Lo que nos muestra es ejemplos de relaciones que hay entre dos variables, ¿no? Y esto en distintos conjuntos de datos para los cuales ya se hizo cuatro conjuntos de datos para los cuales ya se hizo regresión lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es separarlo por esta columna que se llama dataset, que es en la que se usan distintos tipos de regresión para ajustar los datos. Entonces, vamos a hacer el mplot. La x va a ser la columna x, la y va a ser la columna y, y aquí vamos a usar el query. Y el query va a ser dataset igual a 1 romano. Perdón, dataset igual 1 romano. Creo que conviene hacerlo así. Esto despacio. Más bien. Pues si lo ponemos de esta forma, nos saca la región, el ajuste, ¿no? Y ya. Okay. Ahora vamos a intentar lo mismo con el. Vamos a hacer lo mismo con el dataset 2. Aquí ya tenemos unos que se salen completamente. Aquí en el de arriba algunos se ajustan bien, pero no todos, ¿no? Si se fijan, son exactamente los mismos datos. Más el ajuste en algunos es más malo que en otros. Ahora, el dataset 3. Es una regresión que ya no es lineal, es un ajuste con una polinomial. Aquí me sigue mostrando. Ah, ya. Le tenemos que pedir que lo haga con una polinomial de orden 2. Así. Entonces, es una polinomial que se ajusta bastante mejor. No ajusta todos los datos, pero sí ajusta varios, ¿no? Podemos intentarlo con el 2. Ya, este es un muy buen ajuste para estos datos del
dataset 2 con una polinomial de orden 2. Ahora, ¿qué pasa con la 3? O sea, si hacemos la lineal, pues todo, casi todo se sale, ¿no? Nomás tenemos dos puntitos que se acercan a la recta. Podemos usar la opción robust. No le gustó. Dice, bueno, hubo cosas que no le gustaron por las versiones de las bibliotecas, pero al final sí lo ajusta, ¿no? Ajusta casi todo, salvo un punto. Podríamos tratar como un outlier, ¿no? Ok. Ahora, para lo que sigue, vamos a crear una nueva variable en nuestro conjunto de datos que se va a llamar gran propina, ¿no? Entonces, prop, vamos a ponerle nada más gran, o gran prop, gpop. Esto van a ser cuando y dividimos el valor de la propina sobre la sobre la cuenta, que se pase del 15%, ¿no? Lo que nos hace es crear una booleana y nos dice cuándo tenemos grandes propinas y cuándo no. Ok. Vamos a hacer un lmplot. X van a ser el total de la cuenta, las Y van a ser el cuando es una propina grande, y vamos a ponerle Y jitter igual a 0.03. Ahí está, ¿no? Todos quedan lejos de la línea. Ok. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer regresión lineal intentamos con una logística? Entonces, si en vez de hacer regresión lineal, ¿qué tal que hacemos una logística? ¿No? Ahí está. No nos dice gran cosa, pero es algo que podemos hacer, ¿no? Si se fijan, cuando hacemos la lineal,
lo hace casi inmediato, pero la logística sí tarda un ratín. Digo, en principio es un mejor ajuste, pero sigue siendo un ajuste malón, ¿no? Ok. Podríamos hacer aplicar una función que suavice, ¿no? Entonces, por ejemplo, un logo es smoother, con la con la opción Lowest True. Ahí está. Ah, perdón, aquí hagamos lo contrario. Ahí está. Se pierde un poco ahí, pero podríamos cambiarle el color a la recta, a la curva. Por ejemplo, en bajo para WS. Viendo cómo va la suavizado, ¿no? Ahora, siempre podríamos adelantarnos y tratar de saber cuándo podemos aplicar algún tipo de regresión. Y cuál es el adecuado, ¿no? Para eso podemos usar la función resetPlot, que lo que hace es que nos va a remover los puntos de la muestra que están o los puntos en los datos que están bien aproximados por una lineal y nos deja los demás, ¿no? Entonces, es la función resid, ¿no? De residual values. Entonces, digamos, si usamos la data de Anscombe. Nos quedamos con el dataset 1. Y vamos a hacer la X era la X y la Y. Entonces, estos valores son los que están fuera o lejos, ¿no? Del ajuste de la regresión. Estos son los que quedan bien. Por ejemplo, si hacemos para el 2. La cuadrática está toda lejana de la lineal, ¿no? Entonces puede ser algo que hacer antes de empezar a hacer los plots de regresión lineal, ¿no?
o el análisis de regresión. Ahí está. Ok. Podemos ver qué pasa con qué tal si las condicionamos, ¿no? Otra vez con el lmplot, vamos a usar la data de las propinas y vamos a ver el total contra la propina. Condicionado a si son o no son fumadores, ¿no? Ahí está. Y es mejor ajuste, ¿cuál? El de los no fumadores, ¿no? Ahí está. Esto mismo podríamos separarlo con diferentes marcas a los puntos. Por ejemplo, si ponemos markers y hacemos la lista que unos sean puntos y que otros sean citas, ¿no? Ahí están las X naranjas. Podríamos cambiar el color por si lo atino. Por si tiene bilis, ¿no? Bilis con minúscula. Sí. Ahí está, ¿no? Jet, no sé si lo dije con Jet, con doble T, con J mayúscula, ¿no? Las púrpuras, ahí están, ¿no? Azules. Podemos ir modificando, ¿no? De acuerdo a la necesidad de lo que vayamos haciendo. Podemos, pues ya hicimos esto, podemos hacer una comparación de dos en una misma columna, ¿no? El total contra la propina, separados por si son o no son fumadores, y separado la gráfica de la hora de la comida, ¿no? De si es el almuerzo o la comida, ¿no? Están. Y podríamos ponerle un campo más que sea una columna que nos diga el sexo del comensal, ¿no? Y ahí nos los pone, ¿no? Entonces, por hoy la dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.